Muy buenos días. Bueno, en el día de la fecha se va a llevar a cabo la búsqueda por el río desde la ubicación que tuvimos el día lunes, que fue en la zona desde el bañario, donde comienza el bañario. Ahí fue la última vez que la vio un testigo. Está presente ya el personal de Canes de La Plata, que trajeron perros de rastro y de búsqueda de personas vivas y muertas. En este momento vamos a salir hacia la vivienda donde vive, el señor Romero Julio. Comisario, más allá de la unidad cinotécnica que acaba de llegar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ¿alguna otra fuerza, al igual que ayer, va a participar hoy de la búsqueda? El personal nuestro acá de la comisaría, destacamento, el apoyo también de la patrulla rural, que vamos a hacer la búsqueda sobre paralelamente al río. Ajá. Y la zona de la colonia El Rincón. Comisario, ¿el clima perjudica un poco la búsqueda? En principio, digo, lo que sería para el rastro de los canes, ¿no? Que se dedican especializados en la búsqueda de rastro. Después, bueno, hay los perros que son especializados en búsqueda de personas vivas y muertas. No perjudican, trabajan sobre el agua. Comisario, ¿alguna cámara de seguridad que haya registrado algún movimiento que pueda llegar a dar algún indicio de dónde pueda llegar a estar este hombre? Bueno, el último, tenemos cámaras del día lunes a las 5 de la tarde, que se lo ve por calle Moreno, esto estamos hablando de monitoreo, ¿no? Que va hacia el barrio Trocha. No tenemos imágenes de él saliendo del barrio. Uh-huh. O sea, para hacer un repaso, comisario, él sale desde su casa en calle Eva Perón, rumbo a la casa de un familiar en barrio Trocha. Exactamente, él sale en su motocicleta, va por la calle de la ciudad, acá por calle Moreno, que llega hasta el barrio Trocha, deja la moto en la casa de un familiar, que es el hijo, y de ahí sale caminando con una bolsa de nylon blanca para al lado de lo que sería la zona del balneario. Se hicieron, en estos días, digo, de que lleva desaparecido este hombre, ¿se hicieron interrogatorios a familiares o a conocidos como para saber si existía alguna depresión o algo que él sufriera para irse de su casa de esta forma? Sí, paralelamente, también la colaboración de DDI, se le recepcionó declaración testimonial a los familiares, lo más allegado, a ver si reuníamos alguna información. En principio no estaría enfermo, no está depresivo, así que bueno, estamos también buscando el motivo por el cual se ausentó. Comisario, saber si hay algún antecedente desde que él se haya ido alguna otra vez de su casa. No, ningún antecedente, no, eso. Y volviendo un poco al tema del monitoreo, ¿en ninguna de las cámaras que está en las salidas o entradas de la ciudad se lo pudo ver? No tenemos ningún tipo de registro saliendo de la ciudad. Sí, lo último, digamos, la información que tuvimos el día miércoles fue que, bueno, lo habían visto una persona que se dedica a la leña en el Monte Mur. Eso fue alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Nos dio aviso un tiempo, pronunciado más o menos de media hora, que lo ve, viene, da aviso un personal al móvil policial que andaba recorriendo la zona en búsqueda de él. Y bueno, hasta que nos organizamos todos, fuimos al Monte Mur y estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche. Bueno, empezó a llovinar todo, cortamos ahí, bueno, y arrancamos el día de ayer. Que ya ahí ya tuvimos la presencia del personal de Canes de bombero voluntario, que lo gestionó acá el comandante Lori. Y bueno, también son perros especializados en búsqueda de personas vivas y muertas, por eso podían trabajar bajo la lluvia. ¿Cuántas personas están trabajando en estos rastrillajes? Y la suma total, no te puedo decir bien, pero 50 o 60 efectivos policiales. ¿Por qué eligieron ahora este lugar que arrancan en el día de hoy? El día de hoy, vamos a arrancar por el tema, nos falta la parte del río. Toda la zona de Monte Mur, que sería el último lugar donde fue visto, ya lo hicimos toda la búsqueda, hicimos todas las diligencias ahí. Es decir, que se ha descartado. Exactamente, se descartó esa zona. Lo que no se profundizó es la parte del río, que hoy vamos a trabajar también
me llamó el comandante Lori, que tiene personal para colaborar con personal de policía. Comisario, para que quede claro, entonces no va a ser dentro del agua la búsqueda con buzos tácticos, sino al margen, en la margen del río. No, sí. Personal policial va a estar caminando con canes paralelamente al río. Y personal de bomberos, policía, que vienen de San Nicolás, ajá, más con la colaboración de bomberos voluntarios de acá de Salto, van a estar sobre el agua. Ellos tienen el bote, creo que con kayak. Y bueno, ellos saben el trabajo, sí, que ha pasado veces anteriores, que bueno, contactan algo en el agua que se traba, porque van tirando para ir buscando debajo. Si ven algo, se prepara el buzo y bueno, se introduce el agua y corrobora qué es lo que hay abajo. ¿Llega hoy los bomberos de San Nicolás? Sí, tuve un desperfecto mecánico, así que sí, ya hará media hora que me dijeron que arrancar nuevamente para acá.